detected. Hardware tested. UAV recon ready for deployment. Enemy in sight! Enemy! UAV online. Swarm ready. Our UAV point contested. Friendly Shock RC is ready. Target's in sight! Enemy down! UAV online. Enemy. Hardpoint is ours. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día les quiero traer un videito sobre la escopeta legendaria más fea. Y es que de verdad no me gustó nada, incluso me atrevo a decir que de esta temporada es de las legendarias más feas. Junto con una ligera que por ahí falta por subir, pero ya hablaremos de ella en su momento cuando salga. Y es que de verdad a mí no me gustó nada. Eso sí, he visto comentarios de que algunos otros creadores de contenido, vamos, personas, gente como tal, que sí les ha gustado, pero es que de verdad a mí no me gustó nada. Vamos a ver cómo tal la ruleta, ¿sale? Me refiero a la BY-15, yo creo que a estas alturas ya muchos sabemos de qué arma estamos hablando. Primero que nada, este es el diseño del arma, no sé ustedes. Pero bueno, desde aquí está fea, no tanto, me gusta esos como colores que desprende, esos como brillitos, por así decirlo. Se ve interesante, pero es que dentro del juego, ya dentro de una partida, esto no se nota prácticamente. Entonces, no sé, siento que le faltaron muchísimas ganas a esta ruleta. Ahora, el personaje, ustedes díganme si es digno de una ruleta. No sé, para mí es un personaje, es más, ni de pase de batalla. En serio, no me gustó nada, ahí de déjenme en los comentarios si a ustedes les gustó y todo eso, ¿sale? De ahí, ¿qué más decir de la ruleta? Vamos, cosillas que para nada se me hacen interesantes. Tenemos una PPCH también, no sé, todo en general se me hace basura de esta ruleta. Medio se salva la escopeta, pero siento que aún así ya dentro de partida como que le falta algo, ¿sale? Ahora, hablando un poco de arma como tal, es una escopeta muy, muy, muy buena. No considero que sea la mejor, hablando obviamente de MJ, porque yo soy de MJ. En BR creo que dicen que se comporta muy bien. En MJ es muy buena, sabía utilizar, pero siento que hay escopetas mejores. Llámese una KRM, llámese una R9, que es mucho más brutal. Entonces, es una buena escopeta y ahí les voy a dejar una clasecita que utilizamos. Esta me la pasó un amigo, se llama Jera. Gracias, Jera, por pasarme tu clase. Me gustó, pero siento que aún así yo no soy bueno con escopetas, ¿sale? Ay, también gracias a Taborlin por dejarme abrir la ruleta en su cuenta. Yo no la tengo, por eso ahorita no la están viendo, pero la utilizamos en su cuenta, ¿sale? Ahora, yo sé que también me van a decir, ¿por qué no le pongo el cargador de posta? Con el cargador de posta puede ser o muy buena o muy mala, dependiendo de tu aim. Eso sí, es para largas distancias. Es más, yo considero que se comporta todavía mejor un tirador tal cual que una escopeta hecha tirador. Pero eso ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿sale? Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan sobre esta ruleta. Les repito, para mí fue de las peores de esta temporada, sí o sí. Y las peorcillas del juego. Pero bueno, los leo. Nos vemos en un siguiente video o directo. Cuídense mucho, por parte de todo. Y ahora sí, bye. Ustedes lo hacen parecer obvio, cabrón. Son mecos, güey. Gracias por esa semana, Giovanni. Gracias, Fernando. Gracias. Güey, pero te estaban diciendo ya directamente, güey. Te lo noqueaste ayer, güey. ¿Quién más puede ser, güey? Güey, te estoy diciendo, ¿quién no te noqueaste a la Jaiba? No, o sea, pero yo pensé que la Jaiba era alguien que venía con Yuji, güey. Eso fue lo primero que pensé. Por eso te dije, ¿quién es ese? Güey, pues yo no sé ni quién, con quién iba Yuji, güey. Pues no sé, güey. Ya olvídalo, güey. A él le dicen la Jaiba, güey. Robadísima la verga. A la izquierda, a la izquierda. ¿Te metes? No, robada, cabrón. Vas a subir esa nuke, Simón. Sí, la vamos a subir. Entre la BY-15, la KRM y la HS Dormilona, ¿cuál skin legendaria te gusta más? Skin legendaria de... No, cabrón, no me di cuenta de este, güey. Levanté la mirada en ese momento. BY-15, KRM, HS Dormilona.
Yo creo que la KRM me gusta un poco más. Después, obviamente, la... La HS. La HS es la que vino con... La manta, ¿no? Ah, no, la Nix, sí, cierto. Sí, entonces con la manta llegó la pistola... Sí. No, parece pinche ametralladora, güey. 80 balas. La de la Kimbo. Ajá. Lo tenías para ejecutarlo, güey. Sí, güey, pero. Pero tal vez me mataban, güey, porque tenía más güeyes acá. Es que luego la pinche ejecución la deberían de hacer más rápida, güey. Sí, güey, es que tarda demasiado y hay mucha posibilidad de que te maten si tienes gente cerca, güey. Oye, güey, me lo estoy alineando aquí, cabrón. No, mames. ¿Traen la escopeta? ¿Traen la escopeta de perdigón? No. Hard point identified. Capture the objective. ¡Eso, madre! Pero tranquilo, brother. El que, bueno, no, el que, no, sabe, el que no sabe jugar con la escopeta, mírenlo. Güey, los traía, pero si a pan y verga en ese cachito, cabrón. No mames. El pedo es que se les acabó el pan, güey. El pedo es que necesito arma, güey, de distancia. Porque salir allá me van a matar, sí o sí. Me van a matar. Pues campea adentro, güey. ¿Quién dice que necesita salir? Voy por esta arma. Córrele, córrele, vea, Rusia, córrele, córrele. Advanced UAV is online. La madre, no le cagues, Dani. Me estás dando ánimos y vas a ver que la va a cagar, güey. Sí, te creo, güey. Normal en mí. No mames, güey. Casi la ultra mega cago, güey. Oh, su madre. ¡No! ¡Pendejo! Güey, vete a la verga. Güey, el vato ni siquiera me había visto, güey. ¡Órale, por campeón! Vale, verga, cabrón. El vato ni... Güey, el vato ni siquiera me había visto, cabrón. Pero se la solió. Se mamó. Y... Este vato ahora ya va puro mele, güey. Quítate. Recarga, esa madre. Nice, recarga. Escucho la recarga. A lo mejor de veras, tal vez ese pudo haber sido el pedo. Escucho la recarga. No mames, me orinó, güey. Dale, verga. Nice. Ni pedo. Ya van tres nukes F con escopuerca. Cabrón, no mames. Alio chorizo. Te hizo prefer con guantes. Y sí, cabrón, prefer con guantes, se mamó. Güey, el minimapa neta me. A veces me pierdo, güey, a como lo tiene. Antes a la larga. ¿Cómo entrar y sacarlos con una escopeta de ahí, güey? No mames, es difícil. Todos están tirados atrás, güey. La cagué, gracias, Mema, por ese excellent. Gracias. Nice, está bien reducido. Eso solo es para gente que tiene vista sana. Yo no veo ni verga en ese minimapa. Güey, es que tú deja de lo reducido. Los puntitos también están bien cortos. Aparte, el cómo gira el mapa también está diferente. O sea, me siento bien raro como tiene configurado el minimapa taburlín. Que me dijo que lo acomodara si quería como yo. Pero, don... Me da huevo hacerlo. Dijo, ya sí. Y... Eras Memo por ese Spacewell. Nice. Tienen esa madre de... ¡Tac!
Nice, este lado. Buenísima, Annie. Reloading. Hostiles have captured the hardpoint. Nice. Nah, cabrón, venía otro vato. Gracias, Mema. gracias, Mema, por esos 6 Glory Black. En serio, muchas gracias, bro. Ahí vas a tener, bro. Pero ya me voy para la siguiente. Si no, nos van a querer remontar. Y ya tienen ellos el siguiente. Dale, verga. Sigue subiendo a la morada. Yo ahí nada más hice como una semana, bro. Y desde entonces jamás lo volví a tocar. No mames, cabrón. ¿Cómo tiene configurado el minimapa? No he visto. ¿Tú cómo lo tienes configurado? Yo normal por defecto. Eso alguna vez lo llegué a tocar, pero lo terminé por usar por defecto porque me daba hueva cada que jugaba en un arma, en una cuenta diferente. Me daba hueva tocarlo. Entonces, mejor normal. Normal es como me gusta. Nice, buena, buena. Gracias, nalgas, por esa semana. Está con madre esa Vigria 15. ¿Te gustó? Ay, no, a mí no, cabrón. A mí para nada. Es logro con su albur. Chúpala, Chepsillo. Chúpala, Freddy. Está bien fea esa escopeta. A mí no me gustó nada, mi hermano. Pero bueno, como dicen, para todo hay gustos. Y a ese vato sí le gustó. Dice el Andrés que ese pulpo chupa algo igual que tú. Ay. Alas por un reto, cabrón, de 500 de elixir. Y voy a hacer un armamento con ventajas, armas, letales y tácticos que nadie use. Sin kills ni win, solo 2 partidas. Jalo, mi hermano. A ver qué se da. A ver qué pasa. Sí, jalo, sí, jalo, bro. Hardpoint lockdown. Lost the lead. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás, bro? Qué buen escopetazo le metí a ese vato ahí. It's too close. Fight harder. Hardpoint. ¡La madre, güey! Gracias, Chacal, por esos rosones. ¿Cómo estás, mi hermano? Rosón y Eddie Slime. Gracias, gracias, bro. ¿Cómo estás? Hardpoint is ours. UAV started. We tied for the lead. No, cabrón. Vale, verga. Buena, buena. La madre dispara sin querer. Capture the objective. Hoy que entré en la cuenta, estaba otra vez el footway y la opción del. Para agacharse. ¿Neta? Sí. Pero el HUD, por ejemplo, el otro, ¿es el mío o es el otro vato, güey? Ah, qué buena, güey. ¿El mío qué? El tuyo lo moví, ¿sabes? No mames, güey. Buena. Eras David por los 2 rosones. Por eso, pero hay 2, güey. O sea, el que tú pusiste fue el que yo tenía. El HUD 2. Yo ahora que veo otro, está puesto el HUD 1. Que se ve que es de teléfono, güey. Se supone que el vato no tiene ya acceso, güey. Qué buen tiro. Hardpoint identified. Capture the objective. I'm hurt. Nice, bro. Changing mag. Hostiles have captured the hardpoint. UAV recon ready for deployment. Hardpoint lockdown. Sacas buenas partidas. No, la subes a la roja con el título de reventando con el armamento prohibido de CAD. Título clickbaitero. Sin nada más la cara tengo. Ah, perrillo. Otro videito con full vistas, bro. ¿Tú qué te la sabes en eso? No, bueno.
Buena, buena, buena. A ver, ahorita vemos tu clase, a ver qué show, tu armamento, todo, todo, todo. Sí, me los había miado en eso. Ey, eras débil por los razones, bro. No mames, güey. Rifense, equipo. No mames, la cagué. No le di, no le di. Tengo esa madre. Güey, es que nadie tira eso, güey. Allá viene uno. Las lo valen por ese verde. Nice. Había recogido la escopeta del vato. Y creo que no me dio ni un putazo. Nah, cabrón. Bueno, bueno, buena. Enemy UAV spotted. Buena, ok. Jugando con la de que nadie juega, meta secreto. Depende, bro, qué tal si. Supongo que el contexto es que va a ser una partida muy cochina. Quiero pensar que esa es la idea de Kira. Quiero pensar que es eso. Fuera, clipetero eres tú. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint lost. Friendly shock RC is coming. No, güey, imagínate que hubiera hecho esa triple y me escondía de ese vato. ¿A poco ya tan temprano? Ya, ¿y eso? Pues ya tengo sueño, güey, no mames. A la edad, mi hermano. A la edad, la edad. ¿Sí? Tú no puedes dejar la ciudad porque te estás todo madreado, güey. La madre se va, sigue allá. Oh, este güey, no, más pesado, güey, más pesado. Más pesado, güey. Caes, tú también vas a la ciudad. Pero tú vives en ciudad. No, güey, ese vato vale ver. No le puedo ganar ni una. Como está atrás, atrás, atrás. No le he podido ganar ni una al güey. Capture the objective. Ahora sí. Sí. Chispín no dura nada. Dale, verga, se mamó este güey. Pero mátalo, bro. Eso. Entren, la madre, güey. Disparé antes de barrerme, la cagué. La clase de Toffer lleva punto rojo. De la escopeta. Escopeta con punto rojo. Si lleva posta, te lo creería, pero. Si no lo lleva, soy un punto rojo. Ok. Ahí se gana, bro. Ahí se gana. Oso. Nice. Creo que para el siguiente. Aquí se gana. Nice, güey. Ya todos esos güeyes habían rotado. Se mamaron. El robo, cabrón. Al que viene, no tengo mi nuevo Red Magic 8S Pro. En línea lo compré en 12K. A meses es el de 12 GB. Ay, verro. ¿A poco está en 12K, güey? Clases competitivas. Ándale, perro. Y la persistencia te ayuda a spamear rachas. Fino, fino.